Un joven de 16 años falleció en una clínica de Bosconia después de permanecer 5 días en cuidados intensivos tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba en Algarrobo Magdalena. La víctima, al parecer, perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba al tratar de esquivar a un animal que se le atravesó en el camino. En la clínica Sinaís Vitais de Bosconia, falleció César José García Mercado, de 16 años, luego de permanecer 5 días en la unidad de cuidados intensivos. El accidente ocurrió el pasado sábado 13 de julio, en la avenida de las Oportunidades del municipio de Algarrobo, Magdalena. Según testigos, la víctima se movilizaba en una motocicleta a alta velocidad cuando un perro se le atravesó, provocando que perdiera el control y cayera al suelo, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza. El joven fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital local de Algarrobo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a la clínica en Bosconia, donde falleció a pesar del esfuerzo del personal médico. El cuerpo de García Mercado fue llevado a su tierra natal para darle cristiana sepultura. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.